Amigos de Solo Gruperas, que estén teniendo un excelente día. Les saluda de nueva cuenta Osvaldo Torres. Hoy tenemos un segundo podcast rumbo a lo mejor del 2021 de Solo Gruperas. Y estoy de nueva cuenta con el director editorial de esta maravillosa marca que es Solo Gruperas, que es Carlos Vargas. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento, muy agradecido que hayas aceptado de nueva cuenta participar con este podcast y estar siendo el enlace entre nuestros lectores y suscriptores y seguidores con lo que hacemos aquí en Solo Gruperas. Gracias, Osvaldo. Pues es que, cómo no, si la semana pasada que los amigos tuvieron oportunidad de escuchar la entrevista anterior, Carlos, pues se quedaron todavía con ganas de, sobre todo, de ir viendo el avance. Ya son 7 días. Me gustaría, Carlos, la semana pasada nos compartiste, ¿te acuerdas? La reacción de ahora Cristina Geithner, de también nos pasaste de, recuérdanos, de Nesty Navaira, ¿sí? Kate Cristol. De Kate también. Cristol. Pero ahora, Carlos, ¿qué reacciones tuviste por parte de otras cantantes? A lo mejor ya no en entrevista, pero que a lo mejor te escribieron, digo, porque sabemos que tú tienes contacto directo con algunas de ellas. ¿Qué te dijeron? Mira, así es. La realidad es que tuvimos contacto, que tenemos contacto muy frecuente con muchas cantantes, sobre todo con la gente de Centroamérica. Y en particular, varias de ellas y de sus oficinas de management y prensa y medios y representaciones, nos decían que estaban preocupados porque tenían que votar por todas las categorías y querían evidentemente pues nada más votar por su artista favorita. Entonces les explicábamos que era importante y necesario votar por todas las categorías para que funcionase de forma correcta pues la votación en cuanto a lo técnico. Ahora, el objetivo principal de lo mejor del 2021 no es tanto determinar quién fue el mejor, quién tuvo más proyección, porque eso la gente es quien lo está decidiendo. Nosotros, como Solo Gruperas, estamos sirviendo solamente como plataforma para llegar a los fanáticos de las cantantes. El público siempre es quien tendrá la última palabra, pero lo que sí podíamos nosotros hacer era presentarles un abanico extenso y enorme con todas las cantantes, desde la que canta música tejana hasta la que canta vallenato, pasando por despecho, pasando por norteño, por regional mexicano, por todos los ritmos que integran la música de cantantes gruperas, con la finalidad de que la gente pudiera conocer más sobre la música que hacen nuestras gruperas favoritas. Recordemos que el objetivo de la página, el eslogan lo tiene, que es lo que el fan quiere saber. Y podemos decir con mucha alegría en Solo Gruperas que nos hemos convertido en una excelente opción para los fanáticos para conocer nuevos estilos. Y lo hacemos desde nosotros. En lo particular, cuando empezamos la página, el proyecto era muy lindo, muy ambicioso y era un sueño con unas bases muy de sueño. Conforme fuimos creciendo y avanzando y con recomendaciones de amigos que nos hacen sugerencias de escuchar nuevos ritmos, fuimos integrando más y más estilos dentro de la propia música grupera. Yo le comentaba a una de las cantantes que es necesario que el público participe votando por todas, votando en todas las categorías y conociendo a cada una de estas cantantes, porque de esta manera, de esta forma, las compañías discográficas, las compañías de representaciones se van a dar cuenta del potencial que tiene el mercado de música grupera femenino. La música grupera con voz de hombre siempre ha tenido mucho éxito, siempre ha sido muy bien recibida. Sin embargo, la música de cantantes gruperas ha tenido rachas y momentos, episodios muy positivos y momentos largos en los que no hemos tenido una reina del género, no ha habido una cantante que predomine en bailes. Y no es definitivamente por falta de talento, es porque en ocasiones no hay la exposición que estas cantantes necesitan. Una vez nos comentaba una grupera muy querida, que es, mejor no les digo quién, para que se... ¿Quién, hombre? Ya suéltalo. En una ocasión nos comentaba Samantha Robles, la hija de Don Salomón Robles, que a ella le gustaban mucho Solo Gruperas porque hacía falta páginas como la de nosotros, donde se hablara exclusivamente del talento de mujeres. Y nosotros muy contentos y muy agradecidos, y también creemos lo mismo. Claro, nos da mucho gusto de momento ser la única página dedicada 100% al mercado femenino, pero el día que llegue a haber más páginas, yo estoy seguro que de nuestra parte va a haber toda la integración y todo lo posible por que entre todos hagamos que la música femenina
se mantenga siempre presente. Bueno, y te comento esto porque yo le decía a la cantante de Centroamérica que me preguntaba sobre votar todas las categorías, y yo le decía eso, que es importante que las compañías vean que todas las cantantes tienen mercado, que todas tienen público y que todas son diamantes en bruto para las compañías, porque si una cantante ahorita es independiente y tiene éxito, imagínate el éxito que tendría si la respaldara una compañía transnacional, que la llevara de gira a Argentina, a Chile, a Perú, que llegara a Colombia, que bajara en Costa Rica, que estuviera haciendo escalas por toda América, sería muy interesante. Y yo creo que desde los 90s que no vemos giras desde ese nivel. Yo recuerdo que en el 2002 Emily estuvo en Costa Rica. En los 90s Límite viajó a Centro y Sudamérica. Entonces tenemos mucho tiempo en que las cantantes se han regionalizado, se han hecho cantantes de su país, y no tenemos, o ya no existe, ese nivel de internacional, de estrella internacional que hubo durante la época dorada de la música grupera. Y si ahorita a través de las votaciones la gente puede apoyar a todas las cantantes y las compañías discográficas ven el respaldo que tienen por parte de sus fans, sería de mucho provecho, evidentemente, para las cantantes y pues para la industria musical en sí, ¿no? Estuvimos viendo, ahorita que mencionas a los fans, yo vi, la verdad, le di una repasada a todas las publicaciones. Ya es que en la página, chequenle en el Facebook de Solo Gruperas, ahí aparece la publicación con las portadas de las nominaciones. Vi muchas reacciones, Carlos, de los fans que están votando ahí en el Facebook. ¿Esto es posible? ¿Cuenta, no cuenta? A ver, platícame. Y si ve que los amigos, pues también están enterados. Claro, mira, qué bueno que tocas ese tema. Porque es verdad, mucha gente está dando su respaldo, su apoyo en la misma publicación. Y les hemos estado poniendo, en la medida de lo posible, que tienen que visitar a sologruperas.com y ahí buscar la encuesta, que está en la parte superior, es la primera noticia que aparece. Y desde allí votar. Muchas cantantes, es bien importante decirlo, han tenido ventaja un día o dos de muchos votos, y al siguiente día la rebasa otra cantante con el doble de votos. Los resultados han estado muy cardíacos, han estado pues de infarto, porque en la mañana de repente una cantante está en primer lugar en su categoría y en la tarde está en el último lugar, y están cambiando los resultados. No podemos decir ya tal tendencia es irreversible. Es cierto que hay cantantes que aventajan en su categoría con 30-40%, pero la votación no se ha cerrado, tenemos hasta el 15 de diciembre, y si usted es fan de una cantante que siente que le falta apoyo y no ha votado por ella, o aún y cuando su artista favorita sea la que cree que lleva ventaja, es importante votar por tu artista favorito. No podemos decir ya vamos a ganar o ya vamos a perder. Nada está escrito. De hecho, publicamos en patreon.com, diagonal solo gruperas, están los resultados, pero eran hasta ese día que se publicaron. No me han pasado el reporte nuevo, pero yo estoy seguro que hay cambios. Y los cambios seguirán hasta el momento en que cerremos la votación, que es el 15 de diciembre. Entre, por favor, a sologruperas.com y visite la encuesta y vote por su cantante favorita. También algo bien importante, en nuestro perfil de Spotify, en nuestro perfil tenemos allí la lista de reproducción de las nominadas, con las canciones de todas las nominadas. Algo que me da mucho gusto es que la cantante Valentina Osorio de Chile, quien está nominada como artista extranjera con mayor futuro en México, ya publicó su tema allí. Ella ha hecho varias colaboraciones y ha lanzado materiales y estaban en YouTube. Y por razones que yo desconozco, no estaban toda su música en Spotify. Ya se encuentra el tema Déjame, que fue con el que la conocimos, y se encuentra su nuevo sencillo. Y es importante que si usted no conoce todas las cantantes, todas sus propuestas, entre a nuestra cuenta ahí en Spotify, busque Solo Gruperas, nominadas, lo mejor 2021 Solo Gruperas, y va a encontrar las canciones. Además, algo bien importante, si te gusta la música de cantantes gruperas, lo vas a disfrutar mucho porque son varias horas de los mejores temas del año. Y algo también muy importante, todo lo que se nominó fue lo que se editó y se publicó desde diciembre del 2020 hasta el 15 de noviembre, hasta el 15 de noviembre del 2021. Es decir, lo que se edite posteriormente, como lo que lanzó Perla Quintanilla y lo que han lanzado cantantes nuevas, se estará tomando en cuenta para el próximo año. Pero bueno, ya nos adelantamos mucho.
Sí, de hecho, lo que te iba a preguntar apenas, o sea, que cómo le podían hacer es, cómo les indicas a esos fans que ya no hay imposibles para que conozcan a la música. Entonces, en Spotify está esa lista de reproducción, cómo está ordenada, cómo lo pueden dar más fácilmente los fans. Mira, pueden buscarnos en Spotify como Solo Gruperas o pueden ir a nuestras redes sociales. Ahí están los enlaces para llegar a nuestras cuentas. Hemos publicado también el link directo para acceder a esa lista de reproducción. Y allí, en la lista de reproducción que les menciono, aparecen en orden por categoría. Por ejemplo, Ana Bárbara tiene varias categorías con la misma canción. Bueno, pues no se repite, solamente aparece una sola vez. Pero tú puedes escuchar toda la lista de reproducción y algunas cantantes es probable que las escuches con diferente tema porque tienen distinta nominación con diferente tema, como el caso de Yaquita de Argentina, que está nominada por El Besito y por Dueles en dos categorías diferentes. Entonces van a escuchar dos temas de ella. Pero por ejemplo, si buscan a Ana Bárbara, Ana Bárbara tiene varias nominaciones con Fruta Prohibida. Entonces solamente la encuentras una vez, Una no va a vez. aparecer varias veces. Ángela Leiva tiene varias nominaciones con Karma, solamente la encuentras una vez. Ángela Leiva de Argentina, para la gente de México que aún no la ubica muy bien del todo. Bueno, Carlos, ahora, en cuanto a esta lista, ¿tiene alguna restricción? ¿Están todas las canciones completas? ¿Está solamente clipsitos? Mira, si tú tienes tu cuenta de Spotify Premium, puedes escucharlas completas. Si tienes la cuenta gratuita, también las puedes escuchar completas, pero si las reproduces en tu teléfono, te salen en orden aleatorio, salteadas, como decimos en México, en el norte. Pero si tú las reproduces en la versión de escritorio de Spotify, las tienes en orden completito, tal y como lo publicamos nosotros. Ahora, si usted está en la oficina y quiere trabajar oyendo música de cantantes gruperas, pues es una excelente opción de poner ahí la lista de reproducción y dejarlo que se reproduzca. Son casi 3 horas de música. Le podemos asegurar que son las canciones que marcaron el 2021. Son las cantantes gruperas más importantes de toda América. Son las cantantes que por encima de la pandemia estuvieron trabajando, ofreciendo música, llevando alegría a sus fanáticos. Y eso es algo muy importante. Quizá por eso todo el mundo quiere estar en esta lista de nominaciones. Me llamaba la atención que muchas cantantes han estado retuiteando, reposteando lo que hemos publicado, pidiendo el apoyo para todas. Y a todas les hace mucha ilusión. Y a nosotros, en lo particular, nos da mucho gusto saber que estas cantantes pues entienden perfectamente que es una conexión directa con su público, que se está dando a conocer en muchos países donde a lo mejor sus compañías discográficas o su música no tiene tanta penetración y que a través del trabajo en equipo de todas las cantantes gruperas, la música está rompiendo fronteras y está llegando más allá. Nosotros tenemos ese objetivo. Si vas a escuchar las canciones de una cantante del norte de México, que esté en la lista también canciones de Argentina y que también estén canciones de Chile, de Colombia, ¿para qué? Para que conozcas la oferta musical y si tú eres de Colombia puedas conocer música de banda, música de otros países y esto definitivamente te enriquezca pues culturalmente porque la música es cultura, ¿no? Ahorita mencionabas, Carlos, que las cantantes como pueden estar en la mañana, una puesta y luego en la noche está más abajito. Entonces esto significa que las votaciones pues han mantenido una tendencia dinámica. O sea, no es de que, ah, la que empezó el 15 en lo alto de las votaciones va a seguir así, ¿no? Se han estado moviendo. No hay una tendencia que pudiéramos decir esta grupera va a ganar. De hecho, hay cantantes que tienen varias nominaciones que en la mañana, como bien lo comentamos, empiezan el día siendo el primer lugar y durante el día se van moviendo las posiciones, van cambiando el porcentaje de votación. Recordemos que los fanáticos pues están votando con muchas ganas, están compartiendo y pidiendo el voto a sus familiares, amigos, para que su artista favorita gane, para que su grupera favorita se quede en la revista con lo mejor del 2021, que es lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a publicar. Yo te puedo decir, por ejemplo, que en la categoría, adentrándome un poquito, en la categoría de cantante tejana del año, están muy divididos los porcentajes, están separadas por 1 o 2 puntos. Y cambian en cada momento. La categoría revelación del año está competidísima y es que realmente las cantantes nominadas en esta categoría fueron cantantes que en su área, en su terreno, hicieron bastante y la gente las aceptó
con mucha emoción. Por ejemplo, está Kate Cristol, está Dasha Malrubia, está Fátima Campo, está Macurena, está Mía. O sea, las cinco cantantes hicieron un muy buen trabajo todo el año. Llama la atención que, por ejemplo, Kate Cristol, pues su música es corte Tex-Mex, producida por Elías Medina, y está compitiendo directamente con Dasha, que es un estilo sierreño regional mexicano, y Macurena tampoco se deja, que es cumbia tropical santafesina. O sea, ¿a dónde voy con esto? A que las cantantes que llegan nominadas a la revelación del año son de ritmos diametralmente opuestos, y la gente disfruta esos estilos. Por eso es que el porcentaje de todas las nominadas está tan cerrado. Fátima Campos es un corte tradicional grupero norteño, Mía es Tex-Mex, entonces no hay un punto que pudiéramos pensar, es que están compitiendo los mismos estilos en la nominación de revelación del año. No, son estilos regionales, música grupera, pero muy distintos entre sí, y están compitiendo. Esto nos da el indicador muy claro de que a la gente le gusta la música grupera, de cantantes gruperas en general. Entonces, Carlos, las que se supone, ¿verdad?, por la trayectoria, por la cantidad de discos que han vendido a lo largo de su carrera, las descargas, los fans y todo esto, entonces podría decirse que las que se supone que son favoritas realmente no son, o sea, que todas tienen oportunidad de figurar en lo alto de las categorías. Mira, sí hay un punto en el que no podemos negar que las cantantes de más trayectoria tienen más fanáticos. Ese es el punto al que yo. Ese es un punto muy importante, pero, ojo, las cantantes que tienen más trayectoria tienen mucho público que no vota, porque le tienen miedo a votar en internet. O se encontró con una dificultad y dijo, ya no voto, mejor no voto. Y las cantantes que tienen menos tiempo de haber llegado al mercado gozan de un público joven, arriesgado, que no le importa meterse al teléfono, buscarle, navegarle y votar. Votar es muy sencillo. Nos estaban diciendo que algunos modelos batallaban para entrar al formulario, a la votación. Entonces nos dimos a la tarea de checar qué era lo que pasaba y solamente tienen que esperar un poco a que se cargue el formulario completo, la encuesta, la votación, y posteriormente ya puede votar. Pero mucha gente mayor se espanta, o gente que no le sabe el teléfono bien o que no siente que lo domina, y se sale y abandona la votación. Y la mayor parte de esta gente es gente que vota y apoya artistas que tienen muchísimos años en la música. Y eso no estoy descubriendo el hilo negro. Las cantantes jóvenes, juveniles, tienen mucho público joven que le ha perdido el miedo al teléfono porque nació con un teléfono en la mano y son muy cibernéticos. Entonces, las cantantes gruperas de más trayectoria tienen más años de desventaja, evidentemente. Pero las cantantes juveniles, pues tienen que su público no le tiene miedo a votar. Uh-huh. Pues muy buen punto para que luego no digan, es que no sirve y que no puedo votar y eso. No, digo, también fíjense todo lo que tienen en su celular, ahí hagan un poquito de espacio para que funcione más rápido. Pero bueno, exactamente, Carlos, ¿cuántos días tienen los fans? Digo, contando que hoy es domingo 28 de noviembre, ¿cuánto les queda a los fans para continuar votando? La votación termina el 15 de diciembre y se va a publicar la revista, la edición digital de lo mejor del 2021, solo gruperas, en el 20 de diciembre. Entonces, posterior a que se cierre la votación, tenemos 5 días para preparar la revista digital y publicarla en línea. Y bueno, una última pregunta, Carlos, antes de terminar esta intervención. Digo, sabemos que ahorita tienes algunas otras ocupaciones y agradecemos que hayas hecho un espacio para hablar aquí con tu público. Bueno, ¿cuál, Carlos, para irnos, compártenos cuál fue la reacción polémica de las votaciones esta semana? Bueno, hubo varias, no te puedo decir una porque hubo varias. Hubo cantantes que se molestaron porque sus fans no podían votar. Nos hablaron para decirnos que sus fans estaban muy molestos porque no estaban pudiendo votar. Hubo agencias, compañías que también nos llamaron para ofrecernos el servicio para manejar ellos la encuesta, que les agradecemos en el alma. No tenemos manera de agradecerles porque nos decían, mira, está muy difícil, yo te propongo que te hago la encuesta
Y lo agradecemos. Sabemos que no iban a hacerlo con la intención de manipular datos, ni mucho menos. Pero sí queríamos tener nosotros el control, al menos este primer año. Y le decimos a todo el mundo lo mismo. Es el primer año que estamos haciéndolo esto. Estamos seguros que para el próximo año lo vamos a hacer mejor con la ayuda de todos. Y esperemos que el próximo año la gente que ahorita nos está ofreciendo su ayuda para mil cosas, pues ojalá se mantenga el próximo año, para que podamos hacer mejor la votación, sea más sencillo el acceso, aunque la realidad es que el porcentaje de gente que no pudo votar porque no encontró la manera o se le hizo complicado es muy pequeño. Ah, qué bueno. La mayoría de la gente votó sin problema. Y claro, nos llama la atención que las compañías y algunas cantantes nos avisen, porque decimos, mira, qué afortunados. La gente que está compitiendo está muy interesada en la nominación, y eso lo agradecemos en el alma. Sin embargo, pues sí, el porcentaje de gente que votó sin problema fue mucho mayor. Sugerencia, si usted entra a votar y ve que se tarda en cargar un poquito, dele tiempo, porque generalmente cuando te conectas con los datos del teléfono, tarda un poco más. Cuando te conectas en el Wi-Fi, es prácticamente inmediato. Como cualquier página, es Wi-Fi, órale, rápido. Es por datos y depende del lugar donde estás también. Es correcto, así es. Bueno, para que no se desesperen, y pues pueden ahí emitir su voto. Todavía tenemos algunas 2 semanas y un piquito de días para que lo puedan hacer y coloquen a su artista favorita como la campeona en la categoría. Bueno, todas son ganadoras desde el momento en el que están incluidas, ¿sí? Porque no cualquiera llega a una nominación. Y pues bueno, el premio, digamos, la preferencia es quien obtiene la mayor cantidad de votos. Así es que, Carlos, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo. Mira, si me permites, complementando lo que dices, sí, la nominación en sí es un reconocimiento bastante amplio, yo creo que digno de presumir mucho. Y el que gane, pues lo va a decidir la gente, no lo decidimos en solo gruperas, no lo decide la cantante, lo decide el público, que al final de cuentas, ese público es el que le pone play a sus canciones en plataformas, es quien pide sus temas en radio, es quien en un futuro va a comprar un boleto para verlas cantar en vivo. Y ahorita no lo hace porque pues estamos en pandemia. Muchas naciones aún siguen sin abrir sus eventos como quisiéramos estar trabajando. Pero sí, el premio se los va a dar sus mismos fanáticos. Entonces, yo creo que si una cantante tiene un 20% de votos, pues tiene que agradecerle mucho, porque ese 20% es exclusivamente de sus fans, de la gente que la ama por sus canciones, por su imagen. Y si otro cantante tiene el 10% de fan, de votación, igual tiene que sentirse muy orgullosa, porque ese 10% lo logró el público que consume su música y que la quiere. Aquí no hubo un criterio para decir esta es mejor que otra, porque eso lo define la gente. Y en este caso está siendo bien claro, la gente está votando por la que quiere, por la que ama. Y bueno, y quien no pueda votar, pues inténtele con más calma, porque sí se puede. Bueno, muchas gracias, Carlos, de nueva cuenta. Y nos vemos aquí, nos sintonizamos el próximo domingo en otro podcast rumbo a lo mejor del 2021 de Solo Gruperas. Muchas gracias. Osvaldo Torres se despide de ustedes.